Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Estamos a punto de arrancar. Muy buenas noches. ¿Me logran escuchar con claridad? Sí, se logra escuchar. Gracias. Vamos a dar inicio. Les voy a mandar la hoja de trabajo. No Solo me aquí escucho para el bien. WhatsApp. Dime. Muy bien, el día de ahora vamos a trabajar una herramienta que me gustaría que, bueno, los que van a estar practicando, pues qué bien, los que van a estar oyentes por diferentes razones, pues queda el compromiso que practiquen, ya que esta herramienta les va a aperturar muchas situaciones o visiones dentro de lo que es Excel, ya que lo que buscamos con Excel es ganar tiempo en la digitación y sobre todo de que muchas veces esa digitación que hacemos son los datos que necesitamos para poder ingresar alguna o poder correr alguna fórmula. Entonces va a ser importante que puedan aprender un poco de esta herramienta. Se van a dar cuenta que aquí en adelante la vamos a utilizar mucho, por lo cual es importante que la logren asimilar. Voy a abrirles, ahorita le comparto. El básico.
Acá les comparto la encuesta y acá les comparto el archivo. Por favor, procedan a descargar. Gracias. Bueno, ya estamos a la semana, a la clase 14. El día de mañana llegamos a la tercera parte, a las tres cuartas partes, donde pues el miércoles aproximadamente estaremos finalizando su curso de Excel. Los motivos para que puedan seguir con el curso intermedio, donde ahí van a aprender la espina modular de lo que es Excel. Entonces, no dejen de estar pendientes para poderse inscribir. Bien, vamos a ver. Tenemos 8, 9 ahorita. Solo voy a aquí encender un incienso para que no me coman los zancudos. Ok. Tan fuerte ahorita los zancudos. Bueno, la validación de datos. Les va a permitir como forzar a los usuarios o incluso a ustedes mismos a ingresar la información que ustedes necesitan para que puedan ir reduciendo la parte de la digitación y a la vez pueden aprovechar, digamos, para evitar, hay personas que les gusta escribir solo con mayúsculas o puedan evitar que algunas palabras que puedan ser claves para una fórmula se escriban incorrectamente y por tal razón no pueda correr. En la mayoría de los casos utilizamos códigos. Ahorita porque solo estamos aprendiendo las funciones básicas, se van a dar cuenta cuando ya estemos en Excel intermedio que solo con un simple código podemos llamar una infinidad de datos. Entonces trabajamos con códigos y así evitamos el tema de la digitación. Estamos trabajando con una empresa viéndole unos procesos, ¿verdad? Unos procesos de bodega, de inventarios, y estamos viendo de que uno de los factores que está haciendo bastante ineficiente el proceso es el tema de la digitación, ¿verdad? Por ejemplo, levantan una información, se lo pasan a alguien para que lo digite, y luego de eso, de digitado, comienzan a realizar las diferentes actividades. Cuando Y a veces en algunos procesos la actividad de digitación se repite hasta tres o cuatro veces, donde terminan de complementar la información. Entonces, la digitación se van a dar cuenta que cuando ustedes están en procesos automatizados, se vuelve un factor, digamos, bastante, que genera bastante ineficiencia y sobre todo que genera muchos problemas de... Bueno, aparte de los problemas que ya conocemos, ¿verdad? Problemas de lo que son, digamos, las malas ortografías o las malas redacciones, genera mucho problema de que colocan información como no es correcto. Entonces, la validación de datos la van a encontrar en el menú Datos. Y acá, miren, donde dice Herramienta de datos, van a encontrar la herramienta Validación de datos. Le dan clic y les va a aperturar estas ventanas que están acá. Si gustan, traten de identificarlo, le dan clic, pero sin, como dicen, sin trastear nada todavía, ¿verdad? Sin llegar a trastear nada, ahí no se vayan a emocionar. No me voy a acordar ya cuando tenían 12, 13 años, 15 años, 18 años, no sé. De 18 para arriba, para no meternos en problemas. Ok. Entonces, ahorita que ya lo identificaron, la validación de datos tiene tres ventanas, donde en la ventana 1 está la configuración donde tenemos los criterios. Aproximadamente tenemos
alrededor de unos 8 criterios que puedo ir forzando al usuario para que vaya tomando la información que yo necesito para correrla en su momento. Así también tenemos información del tipo, como recuérdense que ustedes lo van a forzar al usuario o a ustedes mismos, y el usuario va a seguir viendo por ejemplo, la celda de esta forma, ¿verdad? Como está acá. Entonces, hay que darle alguna instrucción para saber lo que ustedes necesitan que ingrese. Esos mensajes pueden venir de manera breve y clara. De tal forma de que ya les voy a dar unos tips ahí, cómo ustedes pueden arrojar indicios de la información que necesitan que se vaya a llenar. Luego tenemos en una ventana, en la siguiente ventana, ¿verdad? La mensaje de entrada, lo que les estoy mencionando, le colocan un título, por ejemplo, pueden colocarle formato de ingreso o instrucción de llenado, ¿verdad? Y aquí en el mensaje le pueden colocar, por favor, solo colocar números enteros entre 1 y 5. Una instrucción breve. Están induciendo al usuario que pueda solo meter datos de 1 a 5. Y un título, ¿verdad? Un título. Esto acá, si tenemos activado este chequecito de acá, solo con posicionarse en la celda, va a generar va a generar un mensaje, ¿verdad? Va a generar un mensaje. También tenemos, digamos, a pesar de la instrucción que ustedes le han dado, a pesar de la tendencia a los datos que ustedes necesitan, si en dado caso el usuario, o repito, ustedes mismos no hacen caso, tenemos tres tipos como de advertencias o mensaje de error. Por ejemplo, vamos a encontrar el error del tipo alto. Aquí lo pueden ver en estilo, vean. Podemos decirle alto, advertencia o información. El error alto, ¿sí? El error alto le va a permitir mandar el mensaje de entrada que aparece acá. Perdón, mandar el mensaje de error que lo van a colocar acá, similar al mensaje de entrada. Y no lo va a dejar pasar la información en la celda o no va a permitir digitar nada en la celda hasta que el usuario haga lo que ustedes digan o lo que diga lo que hayan configurado. Ese es el primer tipo. Si ustedes le dan la opción advertencia, le va a caer el error, le va a caer el mensaje de error, pero le va a dar la opción de decir, ok, me está diciendo que ingrese números de 1 al 4. Solamente entero, es decir, solo 1, 2, 3 o 4, pero a pesar de que me lo digas, me va a dar la opción de que vuelva a intentarlo para ingresarlo como dice el mensaje, o le van a dar advertencia de que pueda meter lo que le dé la gana. No sé si me explico, o sea, la primera o lo meten como es o lo meten como es. En la segunda, que es advertencia, en este triangulito que está acá, les va a decir, ok, tenemos un error. Pero igual, te doy las dos opciones. Uno, dale cancelar para que meta los datos como yo digo. O dos, mete como tú querrás. ¿Sí? Mételo como tú querrás. Lo va a dejar pasar. Eso puede ser muchas veces importante, por ejemplo, digamos que como para capturar información nueva, por decirles algo que tuviera yo todos los listados de todos los códigos de empleado de ustedes. Si nosotros fuéramos una sola compañía y que, por ejemplo, Ana Gloria no le ha creado su código de empleado, pero tiene que llenar una información. Entonces viene, le ponemos advertencia y le dice a Ana Gloria, ok, tenés que ingresar los datos como te he mencionado en el mensaje de entrada, pero si tú no quieres hacerlo, puedes darle aceptar e ingresa el código que tú quieras. Muy bien, ella ingresa o selecciona el código que en teoría, digamos, no está o agrega un código nuevo. Cuando ella ingresa el dato, me va a dar un error en la fórmula y yo como encargado de la hoja, encargado de mantenimiento, o ella misma lo puede reportar,
diciendo, mire, fíjese que ingresé la información, pero no me tira nada porque no estaba mi código. Entonces es como para poder capturar la información y poder ampliar el rango, la cobertura, el alcance, etcétera, etcétera. Y la tercera información, la tercera, perdón, el tercer estilo, le va a dar un mensaje de información solo diciéndole, los datos a ingresar en esta casilla o en esta celda solo son de 1 al 4 enteros, pero lo va a dejar pasar. O sea, lo va a dejar para, solo te informo, allá tú, si te, así como nos decía nuestra mamá, va, allá ve lo que sea, lo que querrá, va, ahí si te pasa algo, ya yo quedo libre, ¿verdad? Entonces, lo deja pasar e ingresa lo que el usuario necesite o quiera en el momento. No sé si me he explicado con estos tres tipos de advertencias o estos tres tipos de detalles de errores. Sé que se va a ver mejor, se va a ver mejor cuando lo ejemplifique, pero para darles un pequeño preámbulo. Vamos a trabajar ahorita. Acá tengo, por ejemplo, tengo dos celdas. Bueno, miren, acá pueden ver un ejemplo de cómo me quedaría un mensaje. Por ejemplo, esta es una imagen, ¿verdad? Acá tenemos la opción y me dice, digite uno para obtener el resultado al principio. O sea, este era un pequeño programita que uno le digitaba uno y me resolvía una ecuación que teníamos por ahí. Era para poder enseñar un poquito de álgebra, ¿verdad? Y acá está un ejemplo de los errores. Vean, aquí tengo un tipo de error de detener. Me dice cuál es el error. Solamente puede elegir entre 1 y 4. Aquí se encuentra el título. La X me está diciendo que es un error que me tengo que apegar a lo que dice la instrucción. Por eso que ustedes pueden ver que aquí dice reintentar o cancelar. Si le doy cancelar, no estoy digitando nada. Pero si le doy reintentar, me va a regresar a la celda, me va a permitir digitar y hasta que ingrese, en este ejemplo, ¿verdad? Del 1 al 4, podría continuar con los pasos. Luego el de advertencia me va a tirar este mismo error, solo que me va a agregar una casilla de desea continuar o aceptar. Tú le das aceptar y va a ingresar el dato que tú hayas querido meter. Y el de información, ni me va, solo me va a tirar el mensaje, me va a aceptar y me va a dejar pasar como que Pedro por su casa, ¿verdad? Entonces es como los tres tipos de advertencia que tenemos. Entonces aquí tengo una tablilla o unas celdas donde tengo un valor 1 y el valor 2. En este resultado es la suma de dos números, ¿vean? Tengo la suma de los dos números, ¿verdad? Tengo la celda H19 y la I19. Vamos a trabajar ahorita un criterio, le vamos a poner un mensaje de error y un mensaje de advertencia. Voy a seleccionar las dos celdas que quiero, quiero, ¿cómo decirles? Manipular o afectar, me voy o identificamos validación de datos, le damos configurar y ahorita lo que vamos a hacer es crear una sentencia que solo me permite ingresar entre 1 y 4. No decimales, ¿verdad? No 1.5, no 1.2, sino que solo 1, 2, 3 o 4. ¿Cómo hago esto? Le damos clic, le digo número entero y aquí me vuelven a aparecer como las funciones booleanas. No está igual que, mayor que, menor que, ¿verdad? Ahorita le vamos a dar entre, me pide un valor mínimo, ya sea un valor flotante, me refiero a un valor flotante que vaya a capturar un valor a una celda, por ejemplo, que le diga este valor que está aquí. Si yo cambio el valor de aquí, también se van a cambiar los límites, pero en esta ocasión lo vamos a hacer absoluto. ¿A qué me refiero absoluto? Que ya le voy a poner un número. Que ingrese un valor entre 1 y 4. Puro entero. ¿Por qué? Porque aquí dice número entero. No va a permitir fracción. Luego le digo mensaje de entrada. Le voy a poner la siguiente detalle. Instrucción de llenado. Aquí sí hay que tener cuidado, caballeros, señoritas, señoras, señoritos. Hay que tener cuidado con la ortografía, la puntuación y la sintaxis, porque
Es un mensaje que sale al público. Imagínense que lo lee ahí alguna especialista en idiomas, pues no nos va a corregir el Excel, sino que nos va a corregir la ortografía. Entonces le voy a poner, por favor, y tiene que ser breve, ¿verdad? Por favor, ingresar solo valores entre 1 y 4. Enteros le voy a poner para que todavía no haya ambigüedad, mire, enteros entre 1 y 4. Ya si la persona que va a llenar eso no entiende qué es un valor entero entre 1 y 4, hay un problemilla ahí, ¿verdad? Que mejor que pida ayuda. Este va a ser el mensaje de entrada, ¿sí? O sea, cuando yo me posicione sobre la celda, me va a arrojar ese mensaje. Vamos al mensaje de error. Ahorita le voy a poner un bloqueo que o ingresa entre 1 y 4 o ingresa entre 1 y 4. Le voy a poner aquí error, le voy a poner. Y le voy a poner, por favor, seguir las instrucciones de llenado. En caso de ayuda, coma, comunicarse con soporte. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me han logrado seguir? Sí. Entonces le doy a aceptar. Vean, le doy a aceptar. Si ustedes ya notaron, sobre la celda que trabajé la validación de datos, me dice la instrucción de llenado. Por favor, ingresar solo valores enteros entre 1 y 4. Voy a probar con 1, ¿verdad? 1, le doy enter, me deja pasar. 2, me deja pasar. 3, me deja pasar. 4, me deja pasar. 5, ya no me deja pasar. Y me avienta un error. Y me dice lo que le he colocado como instrucción. Por favor, seguir las instrucciones de llenado. En caso de ayuda, comunicarse con soporte. O sea que aquí si le doy cancelar, no, ya no me va a permitir ingresar. Por ejemplo, si le doy 5, me arroja ese error. Si le doy reintentar, me va a permitir nuevamente digitar. Pero no me va a dejar pasar hasta que yo le digite entre 1 y 4. Si digito 1.5, no me va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque sigo de necio metiéndole valores que no son los correctos, ¿verdad? Entonces le pongo 1, por ejemplo, enter. Acá le coloco 2 porque sí permite entre 1 y 4 y ahora ya logro trabajar y he logrado inducir al usuario, o como les digo, a nosotros mismos, a que solo ingresemos valores enteros entre 1 y 4. ¿Se ha logrado ver esta parte? Bien, practiquen entonces. Les voy a dejar aquí los mensajes si quieren replicarlos. Les voy a dejar así, miren, se los voy a dejar de esta forma. Le voy a hacer una captura al mensaje de entrada. Lo voy a pegar aquí, acá, y le voy a dejar abierto el mensaje de error por si lo quieren replicar. Y si no, pues pónganle su salsita ahí, ¿verdad? Pónganle su gusto de lo que quieran escribir. Por ejemplo, en caso de ayuda, háblenle a los bomberos, háblenle a qué sé yo, ¿verdad? Acá tiene que ser. Aquí. Veamos cómo lo corre. Veamos ahí, vamos a ver si ha mandado evidencias. Aquí Carlito G ya mandó algo, también C. Pérez. Perfecto. Como les digo, perdón si
si suena pesado, ¿verdad? Perdón si suena pesado. Como les decía, recuérdense que estos mensajes van para afuera, ¿verdad? Van para los usuarios. Traten de respetar los nombres propios. Al inicio de cada frase se escribe con mayúscula, nombres propios con mayúscula. Traten de respetar los acentos. Yo a veces cuando me falla la ortografía, primero redacto en Word, le paso el corrector y de ahí me lo jalo para Excel o me lo jalo para donde tengo que ponerlo por si en dado caso alguna palabrilla por ahí me falla los conocimientos de redacción y ortografía. Muy bien. Marilú, perfecto. C. Pérez también. Carlos G., perfecto. Bien. Ahí me disculpan, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta que se van a topar con personas que son bien meticulosas en esta parte. Y vean, por ejemplo, el mensaje que ha puesto Luis Cuellar. Miren, dice que hasta delicadeza tiene a veces para corregir, ¿verdad? Estimado usuario, informarle. Es un mensaje bastante polite, bastante suave y a la vez le está diciendo la verdad, ¿verdad? Muchas veces, más en esta época, nos volvemos bien sensibles. Bien, ¿todo bien hasta acá? Muy bien. Veamos ahora lo siguiente. Miren, voy a volver a seleccionar lo que es las dos celdas. Le voy a dar validación de datos y vamos a experimentar el estilo, el de advertencia. Ahora ya no va a aparecer una crucita. Y le voy a poner, en vez de error, le voy a poner advertencia. Le doy a aceptar. Sabemos que estamos entre 1 y 4. Si le pongo 1.5, por ejemplo, vean lo que les digo. Me tira el error, me para antes de llenar, me para, pero me da la opción de sí. O sea, que si deseo continuar, me deja pasar. Pero me advierte, o sea, me advierte, por ejemplo, 1.75 me advierte, ¿desea continuar o no desea continuar? Si le doy no, me va a mandar de nuevo a digitar y ya me deja pasar con tranquilidad. ¿Lo vieron? ¿Lograron verlo? Traten de interactuar con la opción de advertencia, por favor. Muy bien, ya estamos con la opción advertencia. Excelente.
Veamos la siguiente parte. Veamos la opción información. Le voy a dar aceptar le voy a poner aquí información. Le doy a aceptar. Voy a ingresar un valor 3.75, por ejemplo. Y ni me pregunta si lo quiero cambiar, solo me dice aceptar o cancelar. Le doy a aceptar y me deja pasar con facilidad. Veamos esa advertencia si lo logran correr. Muy bien, trabajemos la advertencia. Muy bien, Carlos. Bueno, veamos ahorita lo siguiente. Perdón, voy a seleccionar aquí los dos, ¿verdad? Para que no se me pierdan. Ah, miren, les decía, muchas veces cuando ponemos este mensaje, esto porque solo son dos celdas las que estamos llenando, pero cuando tengo una tabla inmensa, ponerle ese mensajito que aparece acá a toda la tabla se vuelve bien como engorroso o bien molesto cuando tú estás llenando o digitando la información. Algunos tips que les puedo dar para que se vea presentable es que esta información de la instrucción de llenado lo creen solo en el encabezado, o sea, solo se van a validación de datos y solamente crean el mensaje de entrada sin configuración o sin mensaje de error, ¿verdad? Solo le dan el mensaje de entrada y le dan a aceptar y cuando se acerca al encabezado ahí va a aparecer la instrucción para que no se vuelva tan molestoso. Si no, a veces se les crea como una nota o un mensaje de llenado donde se le dice, ¿verdad? Así abajo de la tabla o arriba de la tabla, se le puede poner, por favor, solo ingresar valores entre 1 y 4 o se pueden apoyar con los comentarios o las notas, ¿sí? Con los comentarios o con las notas. Por ejemplo, acá tengo una nota. Por favor, llenar solo números enteros entre 1 y 4. Este se vuelve un poquito menos molestoso porque solamente se va a activar. O sea, es similar a este, pero este queda como que ahí, ¿verdad? En cambio, por lo menos se hace a un costado. O, como les digo, el mensajito aquí a la par. Voy a eliminar ese mensaje para que no se me acumule mucha información, esa nota. Y vamos a ver lo siguiente. Miren,
Bueno, así pueden trabajar decimal, fecha, hora, ¿verdad? Y para poder indicar si lo quieren, por ejemplo, decimal les va a permitir ya números naturales infinitos. Veamos, por ejemplo, voy a digitar aquí tres nombres. Voy a digitar los primeros tres. Mariluderas. Luego el siguiente que me sale es José 5. Y luego tengo Ana Díaz. Voy a poner acá enero 23. Solo estos meses voy a colocar. Bien, entonces acá tengo como un listado, ¿verdad? Aquí tengo los nombres y aquí tengo los meses, el mes. Entonces voy a crear una lista. Imaginémonos que alguien escribiera, por ejemplo, escribiera, por ejemplo, el nombre Marilú, lleva ahí latina, y lo escribiera con Y, por decirles algo, que escribiera de esta forma, Marilú. Entonces, si el nombre de Marilú está amarrado a una fórmula, jamás me va a correr porque esa Y cuenta como carácter para reconocer el criterio. Entonces, para generar sinergia de digitación de datos, evitar errores y facilitar la información, podemos ocupar las listas. Acá en esta casilla voy a colocar la lista de los nombres, estos tres, y acá en el mes voy a colocar los meses. ¿Cómo lo hago? Nuevamente llamamos la validación de datos y acá miren en configuración. Aquí le van a colocar el mensaje de entrada, mensaje de error, lo que sea, ¿verdad? Acá donde dice lista, lo tenemos de dos formas. Pongan atención a esto, pongan ahorita atención a la pantalla. Lo tenemos de dos formas, lo tengo absoluto. ¿Cómo sería absoluto? Sería Marilú Deras, punto y coma, o coma para algunos, punto y coma, José, bueno, serían de tres formas, José 5, punto y coma, Ana Díaz. Entonces le doy a aceptar y aquí tengo, si notan, ya los nombres sugeridos de lo que quiero que rellenen ahí. Solo elige, por ejemplo, un nombre y ya tengo una lista de datos. Pónganme atención un momento, ya les voy a dar el tiempo para que practiquen. Pónganme atención. Vamos a ver la segunda forma de llenar ese dato, ¿verdad? Voy a validación de datos. La forma anterior que les mencioné, esa es relativa, o sea, absoluta, perdón. Ya no la puedo, ya no, para cambiarla tengo que regresar aquí, por ejemplo, que no fuera Mariluz, sino que fuera Cindy del Carmen, por ejemplo. Tengo que venir aquí y cambiarlo. Pero en cambio lo que vamos a hacer ahorita va a ser sobre un listado que tengo acá. Voy a bajar esto una casilla y lo voy a poner aquí. Pónganme atención a esto, ya les voy a dar tiempo para que practiquen. Lo pongo, ¿verdad? Le digo datos, validación de datos. Lista, y acá le voy a dar el rango desde el espacio en blanco hasta donde dice Ana Díaz. Le doy a aceptar y luego le doy a aceptar. Y me logra tirar siempre la misma información. ¿Por qué le he dejado una casilla en blanco? Porque si yo quiero dejar en blanco la celda, la puedo ocupar. En cambio, aquí le pongo Mariluderas. Pero imaginémonos que no era Mariluderas, sino que era Mónica Bonilla, por ejemplo. Cambio aquí, me regreso a la lista y ahora ya no me aparece Marilú, sino que me aparece Mónica. O sea, es una lista
dinámica. Según lo que cambie aquí, va a cambiar acá. Aunque aquí, digamos, no era el dato de los nombres, ¿verdad? Sino que era el dato de los meses, por ejemplo. Aquí. Aceptar. Entonces, Marilú Veras tiene su cita en enero 23. Si yo no quiero que sea enero, sino que sea septiembre, octubre 23, noviembre 23, al cambiar aquí, como lo tengo relacionado a un rango, también se me ha cambiado en esta forma. Muy bien, hoy sí practiquen. Sé que están ansiosos y ansiosas por practicar. Háganlo de las dos formas. Háganlo digitando el nombre directamente acá, en el origen, y jalando una lista a la par. Practiquen de las dos formas, colocando el nombre directamente en la tabla de origen y la otra jalando la lista. ¿Todo bien? Dime, Luis. Agregar lo de la fecha ahí en la celda, ¿cómo hizo? Si tú le pones septiembre
digamos así, ¿verdad? Le pones septiembre 23, te lo pasa a este formato, ¿verdad? Primero transformarlo en texto, así, transformarlo, ¿te acordás los tipos de datos que vimos? Transformarlo a texto y ahí puedes escribir la palabra septiembre. Así. Gracias. Bien. Todo bien, no han mandado evidencia, no sé si les ha generado dificultad. ¿No han logrado hacer? Por lo menos uno o una que mande evidencia. Ahorita tengo lo del nombre, pero lo de para llamar el mes, ahí sí me he quedado un poquito corto, no le logré comprender muy bien. En el nombre escribiste de esta forma, como parece acá, que lo digitaste en la barrita de aquí. Sí. Ok, con el mes, acá mira, no escribas nada acá, sino que le das clic en la flechita y seleccionas el rango del mes. Se resena, se Ah, resena. ya. Ya, gracias. Muy bien. Luis ya logró mandar. Bien, Luis. ¿Todo bien hasta acá? Veamos lo último que podemos encontrarle como, digamos, como un aporte a esto. Miren, pónganme atención a esto, por favor, para que no vayan a descuidarse. Pongan atención ahorita a la pantalla. ¿Se recuerdan cuando hacíamos administradores de nombre? Sí, administradores de nombre. Voy a ver si tengo creado alguno. No, solo tengo creado una tabla, vean, una tabla. Pon atención a lo que voy a hacer. Voy a seleccionar la columna de nombres y acá donde dice M10, ¿lo logran ver? ¿Este M10? ¿Logran ver este M10?
Bien, acá le voy a poner nombres. O sea, lo que estoy haciendo ahí es crear un administrador de nombres de esa forma, o sea, con este procedimiento. Y le doy a aceptar. No pasa nada, ¿verdad? Pero cuando cliqueo por acá y lo selecciono, aquí me aparece. O si no, me voy a administrador de nombres y aquí lo tengo. Miren, Mónica, José y Ana. Acá está. Entonces, con F3, invoco los administradores de nombres que he creado. ¿Sí? Los administradores de nombres que he creado. Acá los puedo ver. Bien. Con F3, ¿verdad? Con F3. Entonces, nos vamos a datos. Le doy validación de datos. Elegimos lista. Le doy clic aquí en origen. Y ahí, una vez estando ahí, le doy F3, doble clic, y ya tengo una lista combinado con un administrador de nombres. ¿Lo han visto? Creen, seleccionen primero el rango. Aquí se vienen a la parte izquierda superior, abajo de los menús, ¿verdad? Abajo de los menús y le colocan nombres, pero tienen que seleccionar el rango primero. Y luego le dan validación de datos, listas, F3, seleccionan el administrador y lo colocan. De igual forma, hagan con el mes. Seleccionan el mes, le ponen mes, todo en minúscula, se van a validación de datos, lista. F3. Aquí elijo mes, aceptar. Bien. ¿Todo bien? ¿Se ha logrado comprender? ¿No han logrado practicar? Perfecto. Póngame atención y ya lo último, porque aquí le vamos a encontrar dos funcionalidades. Vean. Voy a seleccionar aquí en nombres la opción validación de datos, la configuración longitud del texto. ¿Qué me está diciendo longitud del texto? Me está diciendo que yo le puedo dar un rango de cuántos caracteres quiero que ingrese a esa celda. Le voy a decir que sea igual a, por ejemplo, 3. Lo que estamos hablando aquí es que le voy a colocar como máximo 3 caracteres. Le voy a dar a aceptar. Y si yo quiero escribir Marilu, tiene más de 3 caracteres el nombre Marilu.
Le doy Enter y no me va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque yo le he puesto una longitud de 3 caracteres. Pero si le pongo Mar, aquí sí me va a dejar pasar porque solo tiene 3 caracteres. Pero vean la otra funcionalidad que puede servir. Digamos, este creo que está claro, ¿verdad? Solo es de ponerle la longitud del texto igual a 3. Póngame último minuto atención. Luego, aquí yo tengo una fórmula. Y para evitar que algún traviesito o una traviesita me borre la fórmula o por error yo borre la fórmula, me voy a apoyar de longitud de texto para bloquear la digitación. Me costó quitarme la palabra escribir, ¿verdad? Escribir es para el papel y digitación es para las computadoras. Entonces, aquí le voy a decir longitud del texto igual a 0. O sea, quiere decir que no va a permitir ningún carácter. Entonces, le doy a aceptar y si yo escribo algo sobre esa celda bloqueada, le voy a poner hola, por ejemplo, y le doy enter, no me va a dejar pasar o prácticamente lo que está haciendo es bloquearse como ante una digitación porque tiene longitud igual a 0. Esto me permite o nos permite proteger celdas de una manera, digamos que es como la forma más sencilla ahorita de proteger un dato o una fórmula o alguna información por medio de la herramienta de validación de datos. Lo único que es bien propenso, o perdón, o es bien vulnerable, por ejemplo, si le doy delete o le doy suprimir o borrar, como le quieran decir, me borra el dato, ¿verdad? Si le doy a eliminar fila, también me la va a eliminar. Columna, también me la va a eliminar. Pero por lo menos, y también copiar, ¿verdad? Si yo copio aquí, me deja copiar. Pero por lo menos, cuando digitamos algo, me lo va a bloquear. ¿Lo han visto? Entonces, el último tips. Si yo quiero bloquear toda la hoja, le doy clic aquí en el cuadrito que aparece entre la columna y la fila, le doy clic, ahí ha seleccionado toda la hoja y su infinidad de filas y celdas, validación de datos, longitud del texto igual 0, y aquí he bloqueado toda la hoja en el tema de digitación. Yo puedo escribir por aquí, no me va a dejar, puedo escribir por acá, no me va a dejar, a excepción del suprimir, eliminar o copiar. Ahora sí, practiquen. Practiquen colocarle 3 caracteres aquí al nombre, bloquean esta celda o el rango que ustedes quieran y por último bloquean la hoja. En el curso de intermedio, si lo continuamos juntos, ahí sí les voy a hacer que saquemos humo de la bobina, ¿verdad? Saquemos humo cuando les ponga los ejercicios ahí a trabajar. Porque todo este curso ya va a ser un solo paso.
Perfecto. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Practiquen los que todavía no lo han hecho. Perdonen que me vaya tan a la ligera, pero tengo otro grupo ahorita, continuidad de ustedes, ¿verdad? Pásenme una feliz noche. Ha sido un gusto estar con ustedes. Buenas noches, muchas Gracias, gracias. buenas noches. Feliz noche.